Emilio Ramos y su familia no se han querido vacunar en contra del COVID a pesar de ser elegibles. A veces por temor o tal vez por descuido, pero a veces nosotros tenemos, yo creo plenamente en mi Dios y sé que Él me protege de todo esto. Como él, millones de estadounidenses siguen sin vacunarse y la variante Delta está causando estragos entre los que no se han inoculado. Al momento, los estados con la mayor propagación del virus, especialmente en el sur y el centro del país, son los que menos población vacunada tiene. Esas comunidades con bajo nivel de vacunación van a servir de orígenes de brotes nuevos. Un reto al que el gobierno de Joe Biden hoy le hace cara con nuevas iniciativas. Ahora lo que tenemos que hacer es ir barrio por barrio y de puerta en puerta para vacunar a los que no lo han hecho, dijo el presidente. El gobierno cerrará la mayoría de los centros masivos de vacunación y enfocará sus esfuerzos en comunidades necesitadas, haciendo llegar más vacunas a los médicos de cabeceras y pediatras e incrementando el número de unidades móviles que vacunan a domicilio. Wherever we can find people gathered. E iremos a vacunar a donde quiera que podamos encontrar gente reunida, declaró el mandatario. La tasa de vacunación entre los latinos sigue muy rezagada. Según las estadísticas de los Centros para el Control de Enfermedades, menos del 30% de los hispanos en los Estados Unidos están completamente vacunados. En comparación con 160 millones de la población en general, casi la mitad del país estará completamente vacunado para fines de esta semana. La familia Ramos no tiene apuro para vacunarse. Tal vez más adelante. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión.